noches tengan todas ustedes, apreciadas exalumnas Yellows 1970, familiares y amigos. Les doy una virtual bienvenida a este culto de Acción de Gracias, en el cual reflexionaremos respecto de estos 50 años que ustedes han egresado del colegio, donde han sido formadas con amor, honor y servicio para el mundo. Debo confesar que nunca pensé que iba a hacer una bienvenida por este medio. Sin embargo, y como ha sido en los últimos tiempos, me estoy adaptando y tratando de hacerlo lo mejor posible, al igual que el equipo de personas que nos está apoyando en este culto, al cual les doy infinitas gracias y todo mi aprecio. En otras circunstancias estaríamos en el Chapelito, pero si Dios quiere, eso será más adelante. Queridas Yellows 1970, sé que muchas de ustedes tenían grandes expectativas para celebrar estas bodas de oro. Algunas venían de lejos, tenían planes de volver a verse, visitar su colegio, pero las circunstancias han cambiado esta situación. Y estas expectativas ahora deben convertirse en una alegría de estar todas reunidas y pongamos en las manos del Señor este tiempo para que cada una se sienta reconocida y disfrutemos estos momentos en el amor del Señor. Le damos gracias al Señor en esta noche por darnos esta oportunidad para reunirnos nuevamente para presentar nuestra adoración, nuestra gratitud y de este modo expresar también el compañerismo y la solidaridad que a través de estos años se ha podido sostener en la promoción de exalumnas de 1970. Dios ha permitido que a través de estos años se puedan mantener algunos vínculos de afectividad, de relacionamiento, de solidaridad y compañerismo entre ustedes. Y por eso, al participar en este culto, sentimos que el Señor está presente y queremos confirmarlo en nuestro testimonio y también en nuestra oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo bueno que tú nos permites tener para celebrar tu nombre, para glorificarte a ti. Tú eres bendito, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en ti hemos confiado y hemos puesto nuestra mente y nuestro corazón para enriquecer nuestra vida, además de participar en la esperanza común con los que han creído y creen en ti. Permite que esta reunión, que este culto pueda tener la presencia tuya y allí donde están nuestras hermanas, nuestros hermanos, ellos también puedan ser protagonistas de esta reunión para alabarte, para glorificarte y sobre todo, Señor, para sentirse cerca la una a la otra, el uno al otro, y que de este modo confirmemos la unidad de la comunidad que tú nos permitiste crear en este colegio. Oramos, Señor, que todas las cosas que estamos haciendo puedan ser dirigidas a glorificarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lectura del Salmo 89, versículos 4 al 8 y del 14 al 18. Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu fidelidad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los poderosos? Dios temible en la gran congregación de los santos,
y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Justicia y derecho son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará Jehová a la luz de su rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, mí, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recordar los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. La lectura bíblica se encuentra en la carta de Primera de Pedro, capítulo 1,
versículos 3, 4 y 5. Alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Para esta noche he seleccionado un pasaje de la primera carta del apóstol Pedro, que se encuentra en el capítulo 1, verso de 3 al 5. Y le vamos a dar lectura nuevamente. Alabado sea Dios, dice el apóstol Pedro, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. El apóstol Pedro dirigió esta carta a los cristianos y cristianas que se encontraban en la región de Asia Menor, una provincia importante del Imperio Romano. Y en sus diversas y más importantes ciudades, habían cristianos y cristianas que estaban forjando y desarrollando comunidades de fe en las cuales participaban cristianos procedentes de Jerusalén como resultado de la persecución que se produjo en esta ciudad por su fe y por sus prácticas religiosas, por su migración religiosa del judaísmo, considerados enemigos de la religión judía, pero también incluso enemigos de la nación. Y en estas comunidades también participaban griegos, gentiles, conversos al cristianismo. Y estos dos grupos aparecían en esta región como una especie de contracultura, porque estaban apartados de las costumbres religiosas y de las costumbres culturales de esta región. Eran de alguna manera vistos y se sentían así extraños en su propia tierra. Incluso el apóstol Pedro, cuando los identifica en el inicio de la carta, dice de ellos que son elegidos y extranjeros. Sentirse extranjeros en su propia tierra, sentirse extranjeros en su propio país, es estar como expatriados, apátridas. Y no es una buena cosa. Sin duda alguna, no es esta una aspiración que las personas queremos, porque necesitamos identidad, afirmar identidad, pero también necesitamos afirmar un espacio que nos permita convivir con otros y construir con otros una sociedad, hacer una ciudadanía. Y hay cristianos y cristianas que todavía en el mundo actual se encuentran como extranjeros. Seguramente no estamos en la misma condición que cuando
Pedro escribió esta carta a los hermanos en Asia Menor. Pero hay situaciones cuando cristianos han ido siendo confrontados por sus creencias, por sus prácticas, y enfrentados a las costumbres y la cultura vigente que les rodea, y en esa perspectiva se han visto como ninguneados, desvalorizados, y han perdido autoestima, y han tenido la actitud de desarrollar una forma de pensar, una forma de sentir, en la cual ha habido una creciente minusvaloración de sus personas, la pérdida de la autoestima. Y muchas veces por la pérdida de la autoestima, hay cristianos y cristianas que han preferido renunciar, apartarse de la comunidad de fe, apartarse de la fe con la finalidad de adecuarse, de acomodarse al pensamiento y a la cultura del mundo. El apóstol Pablo dice muy bien en el libro de Romanos, en el capítulo 12, no se conformen al mundo, no se adapten al mundo. Y hay cristianos que por miedos, por vergüenza, por sentirse menos, prefieren adecuarse y conformarse al mundo antes que mantener su fe. En esa situación se encontraban algunos cristianos y cristianas en Asia Menor. Pero también habían los otros, como los griegos, que estaban camino a buscar y a encontrar el desarrollo de su fe en perspectiva de redescubrir una experiencia de fe distinta a la que aprendieron en la cultura, y que encuentran precisamente en este proceso situaciones que obstaculizan y que impiden que la fe pueda germinar, pueda desarrollarse y dar frutos, como en la parábola del sembrador, en la que Jesús nos dice que la semilla cayó entre espinos, y los espinos la ahogaron cuando ésta comenzó a crecer. O cuando nos dice que la semilla cayó en el camino, y cuando salió el sol la quemó. Personas que buscan una experiencia de fe y que al finalmente desisten para no desadaptarse del mundo. Esta fue la situación en la que se encontraban los cristianos y cristianas en Asia Menor. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo estamos viviendo nuestra experiencia espiritual? Y digo espiritual, no estoy diciendo de una experiencia religiosa, pero ¿cómo la estamos viviendo en perspectiva de la fe a la cual hemos sido invitados en el Evangelio? ¿Y cómo estamos construyendo comunidad entre nosotros y nosotras? ¿Y cuáles son las situaciones que nos alientan y nos inducen a una experiencia de comunión espiritual que nos permita trascender las situaciones del mundo, las concepciones que encontramos en la cultura, para redescubrirnos otros y otras como expresión de la nueva humanidad a la cual hemos sido llamados por el Señor en su misericordia, dice el apóstol Pedro? Y el apóstol nos da algunas ideas, algunas enseñanzas que pueden permitirnos a nosotros tenerlas como el asiento, la base para una experiencia de fe más plena, más auténtica. En primer lugar, dice el apóstol Pedro, tenemos que enfocar nuestra forma de pensar
y sentir en una relación con Dios. Y esta relación tiene que ser una relación personal, en tanto que encontramos y descubrimos no solo la idea de un Dios abstracto, lejano, que puede tener dominio sobre el mundo y sobre nosotros, pero que no tiene ninguna implicancia sobre nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de vivir. Un Dios que nos posee, pero que nos posee en términos de convertirse para nosotros una especie de controlador, una especie de dominador. El Dios a la cual nos invita el apóstol Pedro es un Dios que es Padre. Padre de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro. Y en esta expresión encontramos nosotros la atmósfera y también encontramos los rasgos del Padre nuestro, ese Padre nuestro que nos enseñó Jesús, para que nosotros podamos entender que Dios no es un Dios ausente ni lejano, sino que es un Dios que se relaciona con nosotros y se relaciona en amor. Pedro dice que este Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos amó con su gran misericordia. ¿No? La misericordia es la experiencia de la caridad, es la experiencia de la bondad, es la experiencia de la gracia. Gracia que nos permite redescubrirnos como sujetos de una relación en la cual podemos experimentar también la libertad y podemos afirmarnos como personas, como sujetos y sentirnos sin la imposición de dominios externos, sino que es una gracia que actúa en nosotros, que nos vivifica y que nos permite encontrarnos con sentido. La gracia de Dios no es solamente una experiencia de perdón de pecados. Hemos enseñado y hemos aprendido que la Escritura, el concepto del perdón de pecados y el concepto de la culpa se convierten en una cuestión ideológica que se nos impone o que nos imponemos y que nos impide vivir también en bienestar, en plenitud de vida. Sin embargo, la gracia es esa presencia vivificadora que nos permite salir, no solo expresarnos, sino expandirnos en todas nuestras capacidades como personas y como humanos. Y ahí está obrando la misericordia de Dios. Por eso Pedro se enfoca en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nos invita a enfocarnos. Por eso es que hay una bendición, por eso es que hay una alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo repito eso, yo reitero eso, porque ese es el centro, ese es el corazón de una fe auténtica. Una relación personal, íntima, profunda con aquel que nos ama. Dios es amor. Y el amor ha sido manifestado en nosotros, dice el apóstol Juan. Y a partir de ahí, si nosotros tenemos enfocada nuestra fe en esta dirección, entonces podemos encontrar aquellos elementos y aquellos aspectos con los que la misericordia de Dios ha obrado en nosotros, para desde ahí desarrollar también nuestras potencialidades, nuestras capacidades para crecer y ser sostenidos en nuestra fe.
Y hay tres cosas que el apóstol Pedro menciona en este texto y en esta carta. La primera cosa es que Dios, en su gran misericordia, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. La idea de renacimiento tiene que ver con la idea de nacer de nuevo. Y Jesús le dice a Nicodemo, es preciso que tú nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Tiene que ver con el ser hechos nuevos. Y tiene que ver con nuestra regeneración. Los creyentes, hombres y mujeres que caminamos en perspectiva de la misericordia de Dios, hemos hecho un proceso de transformación, de cambio. Y Dios sobre en nosotros cambio, transformación. Por eso es que podemos salir de los esquemas y por eso es que podemos salir de aquellas condiciones que nos limitan. Aquellas condiciones que se constituyen en una celda de hierro y que nos impiden planificarnos. La cultura, la religiosidad, los valores aprendidos en el entorno en el cual nos hemos desarrollado y crecido, muchas veces son aspectos, son elementos que nos adaptan, que nos condicionan, que nos alienan. Y uno de los grandes problemas que experimentamos las personas, los seres humanos, es la alienación. Nos alienamos con respecto a nosotros mismos. Nos enajenamos con respecto a nosotros mismos. Pero también nos alienamos con respecto al mundo, a la realidad en la que vivimos. Y entonces nos encontramos en una jaula de hierro. El ser renacidos, el volver a nacer, el ser transformados, el ser cambiados en la perspectiva del Evangelio es salir hacia una nueva experiencia de vida. Salir a una vida diferente, a una vida distinta y a la potencialidad y a la posibilidad de alcanzar nuestra plena realización. Y dice el apóstol Pedro, Dios nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Para una esperanza viva. Muchas veces nosotros perdemos el bienestar, perdemos algunos aspectos que signifiquen la posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida, perdemos trabajo, perdemos posición, perdemos condiciones adecuadas para tener una buena salud, perdemos prestigio, perdemos oportunidades de trabajo. Es muchas de las personas que hoy estamos presentes, me imagino, en este culto, somos personas que estamos en una edad ya de descarte, porque somos mayores de edad, y algunos nos están considerando como personas que ya no somos productivas, y al no ser productivas, ya no tenemos la misma potencia y capacidad para obrar como cuando éramos jóvenes y estamos perdiendo vida, vitalidad, estamos perdiendo productividad. Perdemos, perdemos y perdemos. Y los jóvenes se están perdiendo. Pierden la posibilidad de comprar un nuevo auto, pierden la posibilidad de adquirir una casa, etc. Todo el mundo pierde, y cuando todo el mundo pierde, viene la frustración, viene el estrés, viene el desengaño, pero también viene la pérdida de la salud mental y viene la pérdida de la felicidad, del bienestar. Pero más terrible es que la pérdida que se tiene es la pérdida de esa fuerza vital que constituye el fundamento de su vivir presente y de su vivir abierto hacia el futuro.
y que es la esperanza. La esperanza. Erich Fromm, el psicoanalista alemán, tiene un libro que se llama La Revolución de la Esperanza. Y en ese libro dice Erich Fromm, la esperanza es un estado, una forma de ser, es una disposición interior, un intenso estar listo para actuar. Un estado, una forma de ser, un intenso estar listo para actuar. Y a veces las circunstancias, las situaciones que vivimos nos encarcelan, nos atrapan y nos inmovilizan. Y estamos en una situación de espera. Y en la situación de espera, esperamos que las cosas sucedan. Esperamos que se produzcan los resultados que, de acciones y de hechos que no hemos realizado. Porque estamos considerando que los resultados y las consecuencias que van a beneficiarnos van a venir de afuera, van a venir de adelante, del futuro. Y algunos esperan el cambio en el futuro. Algunos esperan ser mejores en el futuro, vivir mejores en el futuro. Y Erich Fromm dice que no, que la esperanza es un intenso estar listo para actuar. Y en esa perspectiva, queridos hermanos, queridas hermanas, escuchamos la palabra del apóstol Pedro que nos dice que Dios nos ha hecho nuevos, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Y la esperanza cristiana tiene ese sentido, es viva, es vivificante. Lo que Dios hace en el mundo, lo que Dios hace en nosotros, debe ser una constante para entender qué sentido tiene nuestra vida, cómo asumimos la significación de nuestra vida y cómo generamos una acción que nos permita salir del estado en el que nos encontramos. Las circunstancias pueden constituir un impedimento para nosotros y desarrollarnos. Pero quien tiene esperanza, quien vive de esperanza, tiene la posibilidad de crecer, de vivir y de ir más allá de sus potencialidades. Y en esta noche, al recordar estas expresiones del apóstol Pedro, queremos volver a mirarnos. Volver a mirar el entorno en el que nos encontramos. Volver a experimentar la fe. Volver a buscar el sentido de nuestra vida a partir de redescubrirnos en la fe en nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pedro aquí. Y aspirar, pero aspirar actuando, aspirar haciendo aquello que el apóstol Pedro llama la herencia que ha sido preparada para nosotros. Una herencia que no está destinada a la muerte. Muchas herencias se pierden y muchas herencias son herencias de muerte. Y el apóstol Pedro dice que la herencia que nosotros vamos a recibir es una herencia de vida. Pero por otro lado es una herencia incontaminada y que por ser incontaminada no está manchada y no es objeto de deterioro, de afectación, y es una herencia que es inmarchitable. La flor se marchita, nuestra tez se marchita. Hay cosas nuevas que las queremos nuevas, pero cuando un momento determinado se deterioran por el tiempo, las rechazamos. La herencia que recibimos de parte de la esperanza viva que Dios nos ha dado es indestructible, incontaminada e inmarchitable. Y esa es una herencia que está reservada para nosotros y por la cual Dios nos protege, dice el apóstol Pedro, para que cuando se manifieste
En el momento final, también nosotros seamos manifestados con Él. Cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él, totalmente con Él. Somos como extraños en la tierra en la que vivimos. Somos como extraños y extrañas en el mundo. Y en esa perspectiva, podemos ser afrontados por situaciones y crisis que nos envuelven en este caminar nuestra vida, caminar nuestra experiencia cotidiana, humana, y desde ahí ser negados en nuestra fe y provocados a desilusionarnos y a perder la fe. Recordemos, estimadas hermanas y hermanos, que estas situaciones son situaciones temporales, que son situaciones que no son inmutables y que no están ancladas en las cosas como son, en lo que son, sino que hay posibilidad de cambiar y transformar, pero la posibilidad de ese cambio es la posibilidad de nuestro propio cambio, de nuestra propia transformación. Y afirmemos confianza, fe, para vivir en la seguridad de la comunión espiritual que tenemos con Dios, pero que también podemos tener con los hermanos y hermanas que formamos esta comunidad de fe. Reforcemos nuestra fe y nuestra identidad como comunidad fraternal. El mundo está con nosotros, contra nosotros, pero la mano de Dios, el accionar de Dios, el Espíritu de Dios, nos protege hasta el día de la manifestación de nuestra salvación, dice el apóstol Pedro. Amén. Sin pasar la luna.
Al culminar esta reunión, vamos con expectativas de lo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo está haciendo en nosotros y hará en nuestra vida. En la seguridad que su gracia y su misericordia, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva, se va a mantener con nosotros y nos mantendrá firmes en la fe para esperar la herencia que Él nos ha prometido y que ahora recibimos en la perspectiva de continuar el proyecto personal, el proyecto de familia, el proyecto de comunidad en las cuales estamos involucrados y comprometidos y comprometidas. Le damos gracias al Señor porque no estamos solos en las situaciones que afrontamos. Y ahí su mano poderosa nos protege hasta cuando Cristo se manifieste y nosotros nos manifestemos en Él y con Él. Les bendigo en el nombre de Jesús y les comparto la exhortación que el apóstol Pablo hace a los hermanos en este texto que leemos. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, vayan en paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.